soy Camote, tu amigo el perro buenote. Te invito a jugar, te invito a disfrutar con este rap que está sensacional. Buenas tardes, niñas y niños. Yo soy Camote y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para el nivel de educación inicial. Y yo soy Denis y Camote. Me encantan los días martes, Denis. ¿Por qué, Camote? Porque escuchamos un cuento y creamos cosas lindas juntos. Pero también me gustan los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes. ¿Y los fines de semana? Ah, también. Sobre todo el domingo, que es el día familiar. ¿Estamos listos para mover nuestros cuerpos? ¡Wow! Claro que sí. Pero primero tenemos que acomodar un poco el espacio, Denis, para poder saltar, movernos y bailar y no chocarnos con nada. Es cierto. Ya estamos. ¿Y ustedes en casa, familias, están listas? Sí, Denis. Muy bien, entonces comencemos. ¿Con qué? Con un ritmo afroperuano de cajón. Aquí va. Ahora sí, a mover el cuerpo. ¡Wow, Denis! Ahora más rápido. ¿Lo puedes poner más rápido? Claro que sí, más rápido. Y ahora podemos escuchar Chirri Chirri Pum Pum. Esa canción me divierte y seguro que a las niñas y los niños también. Chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum. Si a ti te gusta bailar y a la música retar, tu cuerpo debes mover de mil formas para jugar. Chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum. Con mis manos voy a aplaudir y mis hombros sacudiré. Con mis pies voy a dibujar muchas formas para jugar. Chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum, chirri chirri pum 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 pum. Este ritmo intenta seguir si te quieres divertir. Es un juego para cantar, es un juego para bailar. ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Qué divertido es movernos al ritmo de la música sin parar! Chirri chirri pom 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 pom, chirri chirri pom 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 pom, chirri chirri pom 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 pom. Muy bien, creo que ahora ya estamos bien activos y listos para seguir escuchando el programa. Yo moví mis manos así, hacia arriba y abajo. Y yo moví mis pies. Yo di vueltas y vueltas. Y yo bailé moviendo mi cabeza. ¡Ay, qué lindo escuchar a las niñas y los niños! Gracias por compartir. Ahora recuerden tomar un poco de agua porque el agua es vida. ¡Ay, qué bien se siente cuando tomamos agua! ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis! Te cuento que Juanita me ha enseñado un poema. ¡Ay, qué lindo, Camote! ¿Y nos lo vas a recitar? Sí, mira. Aquí lo ha apuntado. Todavía no lo puedo leer, Denis, pero lo he aprendido de memoria, así que te lo voy a recitar. Este poema es de... Denis, no me acuerdo quién lo escribió. ¿Me lo puedes leer? Claro que sí, Camote. Aquí dice que la autora se llama Gaby Arce Muñoz. Sí, Gaby Arce Muñoz. Juanita me ha dicho que es importante conocer los nombres de los autores. Ahora sí, les voy a recitar el poema Aguacerito. Aguacerito de las alturas, aguacerito cordillerano. Aguacerito del cielo bajas, trayendo flores para verano.
¡Cómo te quieren nuestros trigales! ¡Cómo te esperan los animales! Aguacerito, aguacerito, danos tus aguas poco a poquito. Muy bien, Camote. Has recordado todo el poema. Te felicito. Hey, gracias, Denise, gracias. Lo hemos recitado muchas veces con Juanita. Repite, repite, repite. Es que a mí me gusta mucho ese poema. ¿Y por qué te gusta tanto? Por cómo suena. Suena como música, Denise. A ver, léelo tú. Lo leeré. Aguacerito de las alturas, aguacerito cordillerano, aguacerito del cielo bajas trayendo flores para verano. ¿Cómo te quieren nuestros trigales? ¿Cómo te esperan los animales? Aguacerito, aguacerito, danos tus aguas poco a poquito. Sí, ¿ves, Denise? Suena lindo, pero yo tengo una duda y me da un poco de vergüenza decirles. ¿Qué cosa, Camote? No sientas vergüenza. Todas y todos tenemos dudas. Y las dudas o preguntas se conversan. Cuéntame. Es que yo no entiendo bien por qué dice que el aguacerito es cordillerano. ¿Qué es eso? Un aguacerito cordillerano. ¿Y a qué te suena? ¿Qué crees que es un aguacerito? Bueno. Un aguacerito debe ser del agua, ¿no, Denise? ¡Ay, ya sé! ¿Podemos conocer las palabras? ¿Sabes cómo, Camote? Investigando. Si no conocemos algo, podemos buscar esa información en un diccionario, en algún libro, preguntando a alguien o en internet. ¿Un diccionario? ¿Qué es eso? Un diccionario es un libro muy grande donde están escritas muchísimas palabras. Mira, Camote, justo aquí tengo un pequeño diccionario. ¿Pequeño? Denise, ese libro es enorme. Tiene muchísimas páginas. Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay diccionarios que tienen aún muchas más páginas. Sí, y sus páginas son delgaditas y sus letras son chiquitas. A ver, Denise, busca cordillerano. ¿Estará ahí? Vamos a ver. Aquí está la C. Y aquí dice que es originario del área de la cordillera, especialmente de los Andes. Así como aguacerito viene de agua. Así mismo, Camotito. ¿Tú sabes qué es la cordillera? En verdad no, Denise. No conozco. ¿Qué es eso? Mejor te lo enseño con fotos. Voy a buscar en la computadora. Cordillera del Perú. ¡Oh! ¡Qué increíble! Son montañas. ¡Hermosas montañas! Te presento a la cordillera del Perú, Camote. ¿La cordillera son montañas? Sí, son muchas montañas que atraviesan nuestro querido Perú. Veo muchas montañas con puntas blancas. ¿Eso blanco qué es? Es nieve, Camote. La nieve se forma en las partes más altas de las montañas. Y ahí hace mucho frío y se congela el agua. ¿Entonces son montañas con nieve? Sí, y en el Perú hay muchas montañas con nieve y son preciosas. Pero en Ancash hay una cadena de montañas. Varias montañas que se llaman Cordillera Blanca y tienen cumbres famosas como el Huascarán, Huandoy y Alpamayo. ¿Y hay más cordilleras? Sí, tenemos la Cordillera Negra, que también queda en Ancash y se llama así porque sus puntas no tienen nieve. Mira una foto. ¡Wow, Denise! ¡Qué lindas montañas! Estas montañas no tienen puntos blancos, son de color negro. ¡Qué increíbles paisajes hay en el Perú! Sí, Camote, seguro que muchas niñas y niños que nos escuchan viven cerca de las cordilleras. Deben sentirse muy orgullosos de poder contemplar estos paisajes hermosos todos los días. Denise, ¿por qué dice aguacerito de las alturas, aguacerito cordillerano? Aguacerito del cielo bajas trayendo flores para verano. Entonces seguro que es el agua que cae de las alturas porque cae desde la punta de la cordillera. ¡Por eso es cordillerano! Por eso se llama aguacerito cordillerano. Así es, Camote. Has descifrado el misterio de tu poema favorito. Qué divertido es buscar información, Denise. Pero ¿qué pasa si no tenemos diccionario en la casa o internet? Bueno, pues siempre podemos conversar con otras personas de nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando yo era niña, siempre le preguntaba a mi tía Elvira sobre muchas cosas del Perú porque ella conocía un montón sobre nuestro país. Sí, ¿y si ella no sabía? Pues si ella no sabía, le decía a mi mamá y papá y buscábamos a otras personas. Entonces,
podemos buscar información en libros, en internet y también conversando con diferentes personas. Y nuestras maestras, Denise, las maestras de las niñas y los niños que nos escuchan. Claro que sí, las maestras y los maestros nos pueden ayudar y enseñar a buscar información. ¡Ya estoy listo, Denise! ¿Listo para qué? Para escuchar nuestro cuento. Ya me senté sobre mi pellejito de carnero y tengo las orejas bien paradas para escuchar todo con mucha atención. Muy bien, Camote. ¿Están listos, niñas y niños? ¡Sí! Cuéntame un cuento. El cuento de hoy se llama La alpaca perdida. En un pequeño caserío del Perú, a más de 3.000 metros de altura, vivía un grupo de llamas que se sentían muy orgullosas de serlo. ¡Somos las mejores, las más grandes de los camélidos! Se repetían a sí mismas y se felicitaban. Y era verdad que eran las llamas más grandes entre los camélidos. Mira esa vicuña, mira cómo corre. En cambio, nosotras caminamos como reinas y si alguien no nos gusta, ¡Le escupimos! Y así se paseaban las llamas, altivas, mirando a todos los demás animales por encima de sus cabezas. Un día, llegó una alpaca que se había perdido de su manada. Era pequeña comparada a las llamas. Su cara era más redonda y tenía unas orejas chiquitas y puntiagudas que la hacían verse muy simpática. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Preguntó una llama curiosa. Soy la alpaca de la huaca. Ah, ¿la alpaca de la huaca? ¿Y cómo te llamas? Me llamo Sigismunda, la segunda. ¿Sigismunda, la segunda? ¿Y qué haces aquí? Me perdí cuando los ojos abrí. Oye, tú hablas de una forma muy rara, no me gusta. No creo que a mis hermanas les guste. Aléjate, aquí somos diferentes. Aléjate, alpaca. Y nuestra amiga la alpaca de la huaca, Sigismunda, la que había nacido segunda, la que se perdió cuando sus ojos abrió, se alejó. ¡Qué difícil ser distinta en una tierra tan lejana! ¡Cómo extraño mi manada! ¡Ahí todos me entendían! ¡Qué crueldad la de las llamas! Se lamentó Sigismunda, que siempre hablaba rimando, como cantando. Desde que nació había tenido el talento de jugar con las palabras. En su manada la celebraban. Cuéntanos otra rima, Sigismunda. Exclamaban sin cesar. Cuando hacía mucho frío, alrededor de un fuego se juntaban y Sigismunda iba recitando lo que durante el día había observado. Pero ahora, lejos de los suyos, sola entre un grupo de llamas que no la entendían, temblaba de frío sin consuelo y solo pedía a la luna que todo esto fuera un mal sueño. Durante el día, Sigismunda caminaba y caminaba, afinando la vista, intentando ver a su manada, pero no lo lograba. Me he perdido, me he extraviado. ¿Cómo llegaré a mi casa? Pero un día, todo cambió. La llama más sabia y antigua de la manada se enfermó y estaba tan débil que al piso se cayó. ¡Se muere! Gritaban las demás llamas, desconsoladas. Lloraban y lloraban, pero la enfermedad no cedía. Una llama joven fue en búsqueda de una mujer sabia que con plantas curaba. Pero la mujer había visto cómo se habían comportado las llamas con la alpaca Sigismunda. Primero deben ablandar sus corazones. Solo así se curará la llama más sabia y antigua. Dijo para sí misma. Cuando la llama tocó a su puerta, la anciana sabia se acercó. ¿Quién es? Soy yo, la llama Chasqui. Vengo trayendo un mensaje de emergencia. Nuestra llama más sabia está enferma. Por favor, anciana sabia, cúrela con sus hierbas. Yo no puedo curarla, pero te puedo dar la receta. Es un acertijo. ¿Te acordarás si te lo digo? Sí, claro que sí. Presta atención. Entre sus palabras está el secreto que curará a tu lideresa. Dice así. No hay orgullo en ser de cuerpo grande. Si el corazón lo tenemos chiquito, cuando un visitante se acerca, con cariño debemos acogerlo. Cuando esta verdad entiendan, la llama sabia se curará.
¿Y la receta? Preguntó la Yamachaski. Ahí está el secreto, Yamachaski. Ve y repite lo que te he contado. Yamachaski volvió a su manada y repitió lo que la sabia curandera le había dicho. No hay orgullo en ser de cuerpo grande si el corazón lo tenemos chiquito. Cuando un visitante se acerca, con cariño debemos acogerlo. Cuando esta verdad entiendan, la llama sabia se curará. ¿Qué quiere decir eso? ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡Repite! ¡Repite! ¡No se entiende! ¡Repite! Las llamas se sentían cada vez más desesperadas. Su lideresa se debilitaba minuto a minuto. Cayó la noche. Y la llama sabia, a punto de desfallecer, hizo un gran esfuerzo y pidió escuchar las palabras sanadoras. No hay orgullo en ser de cuerpo grande si el corazón lo tenemos chiquito. Cuando un visitante se acerca, con cariño debemos acogerlo. Cuando esta verdad entiendan, la llama sabia se curará. Una tormenta amenazaba y algunas gotas de lluvia ya mojaban. Un rayo iluminó el paisaje y las llamas vieron cómo la alpaca Sigismunda las miraba, muda. Cuando un visitante se acerca, con cariño lo debemos acoger. Repitió en voz alta la llama sabia y entendió. Alpaca Sigismunda, hemos sido muy injustas contigo. Vienes de lejos y estás perdida y no hemos sido tus amigas. ¿Podrás perdonarnos? Sigismunda se acercó y en su hocico llevaba unas hierbas. ¡Come esto, llama sabia! En mi comunidad nos curamos así. No es muy rico, pero te curará en un hipo. La llama sabia masticó la hierba seca que Sigismunda le dio. Y de pronto... ¡Tengo hipo! Pero ya me siento mejor. Esa noche, las llamas celebraron con Sigismunda. La agasajaron y todos los manjares la invitaron. Mañana desde temprano te ayudaremos a encontrar a tu manada. No deben estar lejos. Nosotros conocemos todo el territorio. Y fue así como esta pequeña comunidad de llamas aprendió a acoger a los visitantes, a hacer nuevos amigos y a ayudar a quien los necesita. Fin. Aprendemos cada día. ¡Wow! Y estamos de vuelta en Aprendo en Casa, una iniciativa creada especialmente por las niñas y los niños del nivel inicial. ¿Qué les pareció el cuento, niñas y niños? A mí me gustó cómo hablaba la alpaca en rimas. A mí no me gustó que las llamas sean malas con la alpaca. ¡Qué bueno que al final las llamas y la alpaca se hicieron amigas! ¡Wow! Sí, así es, niñas y niños. Tienen ustedes mucha razón. Dime, Camote, ¿alguna vez te ha pasado algo así como a la alpaca Sigismunda? Bueno, a mí me ha pasado que a veces, cuando las personas no me conocen, al principio tienen miedo, sí, creen que los puedo morder, así... Pero después se dan cuenta que yo no muerdo, solo ladro. Es verdad. Por eso las llamas tenían que aprender a compartir y a acoger a la alpaca Sigismunda, que conocía la medicina especial que iba a curar a la llama sabia. ¡Wow! ¡Sí, Denise! Yo creo que lo mejor es tener muchos amigos de todo tiempo. Así la vida es más bonita. Yo también. Y ahora, niñas y niños, ¿les parece si escuchamos algunas rimas como lo hacía la alpaca Sigismunda y luego creamos una todos juntos? ¡Sí! ¡Denise! Cuéntanos antes de empezar, ¿cuál es el secreto para rimar bien? Mejor les digo algunas rimas, a ver si ustedes mismos lo descubren. A ver, escuchen con atención. El pato honorato descansa un rato cuando se quita el zapato. Este es un verso que rima. ¿Por qué rima? Porque suena parecido. Honorato rima con rato. Y rato rima con zapato. Muy bien, bravo. Ahora yo, Denise, ahora yo. Escuchen con atención. El perro Camote es tu amigo el perro Buenote. ¿Qué rimó? Camote con Buenote. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¡Qué buen oído! Y ahora les voy a recitar una más y ustedes tienen que decirnos qué palabras riman. Dice la araña Anacleta que andes en bicicleta. ¿Qué rima? ¿Anacleta con bicicleta? ¡Wow! ¡Denise!
creo que ya podemos crear una rima juntos. Sí, ahora, ¿sobre qué? Sobre una vicuña. Una vicuña con una larga uña. ¡Qué divertido! Entonces, empieza así. Una vicuña tenía una larga uña. En su pezuña, Denise. La uña en su pezuña. Una vicuña tenía una larga uña en su pezuña. Le molestaba porque el zapato no le entraba. Y así ella... cojeaba, Denise, pero eso creo que no rima. No importa que no rime todo. Nos ha quedado bastante bien. Escuchemos juntos. Una vicuña tenía una larga uña en su pezuña. Le molestaba porque el zapato no le entraba, así que ella cojeaba. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué divertido es jugar con las palabras! Sí, Camote. Y ahora para despedirnos de las niñas y los niños, vamos a escuchar y bailar al ritmo de una canción. La de las adivinanzas, Denise. Muy bien, y así seguimos jugando con las palabras. Cuando quiero adivinar, imagino qué será. Escucho con atención, las palabras me dirán. Pues yo salgo de noche, brillo con las estrellas. Y puedo estar redonda o desaparecer. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues la luna te dirá. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues la luna te dirá. Y yo doy mucha lana, también tengo leche. Y cuando tú me llamas, pues yo hago me. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues la oveja te dirá. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues la oveja te dirá. Y yo tengo plumas, pero vuelo bajito. Y pongo muchos huevos, canto coro coco. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues la gallina te dirá. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues la gallina te dirá. Cuando quiero adivinar, imagino qué será. Escucho con atención, las palabras me dirán. Mamá, papá, adulto que acompañas a la niña o el niño, esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita, maestra de educación inicial. A ver, la estoy llamando. ¡Aló! Buenas tardes, Elvita. Soy Denise. ¡Hola, Denise! He escuchado con mucha atención el programa de hoy. Creo que han tocado varios temas importantes. Sí, empezamos conversando con Camote sobre la búsqueda de la información. Lo recuerdo. Esto es importante porque las niñas y los niños están en una etapa de desarrollo del lenguaje y tienen mucha curiosidad. Nosotros como adultos debemos buscar formas de alimentar su curiosidad. Es la famosa edad del por qué, donde preguntan por qué, qué es eso, por qué. Así es, Denise. Y algo importante para recordar es que no nos debemos angustiar o preocupar si no conocemos las respuestas de lo que nos preguntan. Hoy en día la información está a la mano. Lo que necesitan aprender las niñas y los niños es que podemos investigar sobre las cosas que nos interesan, como lo hizo Denise con Camote, al buscar información sobre la palabra cordillerano, por ejemplo. Entonces, si nos preguntan sobre un animal que les da curiosidad, le podemos contar lo que sabemos y luego intentamos buscar más información. Puede ser en un libro, en internet o preguntándole a personas conocidas. Luego hemos escuchado un cuento con una moraleja importante que tiene que ver con aprender a respetar a quienes son diferentes y vienen de lejos. Sí, Denise, qué importante es tener apertura y compartir con todas las personas, por más diferentes que nos sintamos. Estoy de acuerdo, Elvita. Y para despedirnos, ¿qué le recomiendas a las familias que nos escuchan? Creo que jugar con las palabras, así como han hecho al final del programa, creando rimas entre todas y todos, es algo que niñas y niños disfrutan enormemente y que puede ayudarles a ampliar su vocabulario. Siempre recuerdo que he disfrutado mucho de niña cuando jugaba así con mi abuela. Ella siempre hablaba en rima. Sí, las rimas son muy divertidas. Gracias, Elvita. Nos llamamos nuevamente mañana. Y recuerden, nadie nace sabiendo, pero todas y todos podemos aprender a acompañar a las niñas con amor y respeto. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Aprendo en casa.
Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.